Thank you Buenos días, buenos días, buenos días. Solo confirmenme si me escuchan, por favor. Quiero saber si, si me escuchan. Estoy aquí haciendo un, eh, una prueba de audio. Ahí me confirman si me escuchan. Saludos desde Perú. Saludos ahí a Jeremías. Saludos a Carlos. Saludos a Antonio. ¿Sí se escucha? Buenos días a todos presentes ahí ahora sí al 100 otra vez sí ok listo 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 buenos días a todos como están feliz aquí de ver sus caras sonrientes espero hayan tomado bastante café porque hoy nos vamos aquí a divertir un ratito hoy vamos a estar acá un buen ratito estudiando un poco ok entonces eh, ¿Cómo están? Eh, les cuento que ayer cerramos las inscripciones ya para el curso gratuito. Recuerden que los que entraron ahí a ver el curso gratuito tienen todavía eh, más o menos seis meses para que puedan ver ahí sus, sus, sus cursos gratis ahí sin ningún problema. ¿eh? Así que, señores, bienvenidos. Les voy a comentar la dinámica. Hoy vamos a empezar a ver algo que es muy sencillo. Oye, esto es para todos aquellos que están iniciando. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a empezar a ver lo que son eh, los, los conceptos básicos de esquemáticos, cositas sencillas de esquemáticos. Porque recuerden que venimos de dónde? Venimos de estudiar todo lo que es conceptos, mediciones, todo aquello que fue bien sencillo. Ahora ya debemos de meternos un poquito a esquemáticos. Hablar de esquemáticos es un poco. Eh, un poco como. Como les dijera, Ay, disculpen que ando así eléctrico, pero he tomado mucho café ya ahorita en esta mañana. Eh, tomar, eh, tomar, va, hablar de esquemáticos eh, es muy difícil. Muchas personas eh, quieren saberse todas las líneas y saber qué hace todas esas líneas. pero en realidad en Apple lo que hacemos nosotros es una interpretación de los esquemáticos, ¿ok? Lo que hacemos es eh, un conforme la experiencia nosotros vamos a interpretando las líneas y tal vez este colega dijo esto, lo agarramos, este colega dijo esto y entre todos vamos formulando todo, ¿ok? Buenos días a todos aquí en el chat, gracias ahí por estar aquí viendo a este loco, hoy descansamos al Edgarito formal, hoy vino el Edgarito aquí en entonces, eh, hoy... Ando contento, ¿eh? ando ando muy contento. Me levanté y dije: Hoy les voy a dar buenas vibras ahí a los muchachos para que empiecen este viernes así con todo. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es: Espérenme, que ya me dio calor de tanto moverme. Vamos a prender el aire. Lo que, lo que vamos a estar haciendo son tres días. Hoy vamos a la primera clase. Mañana vamos a dar otra clase. Y el domingo vamos a dar otra clase. Y el lunes eh, tenemos ahí la apertura de las inscripciones, ¿ok? De eh, un programita que hemos preparado para ustedes, voy a estar dando eh, todas las noticias en estos tres días, así que no se pierdan estos tres días. Eh, algo, algo eh, muy importante, se me olvidó lo que iba a decir. Ah, eh, esto muchachos, eh, yo siempre he tratado de hacerlo lo mejor, la forma más sencilla, la forma... Más simple porque quiero que todos aprendan. ¿no? Esto la verdad que ha cambiado muchas vidas. Yo tengo alumnos que hace dos años comenzaron a reparar placas y ahora tienen talleres muy grandes, están llenos de trabajo. Entonces, así como a todas esas personas, así como a mí me ha ayudado a salir adelante todo esto. Entonces, pues quiero que usted también se vea beneficiado con esto, que usted salga adelante, que usted crezca su taller que usted eh, aprenda esto de las reparaciones de placas, que créanme que ha cambiado eh, el ingreso y las ganas de salir adelante de muchas personas. El curso que vimos en YouTube, la verdad que fue algo espontáneo, yo nunca me imaginé dar un curso así como lo vi, di. yo dije, bueno, no, estoy atrapado en Guatemala, no tengo mucho que hacer, vamos a empezar a enseñarles ahí un par de cosas a los muchachos y resultó un curso que para mí... Es muy completo en cuestiones de conceptos y en cuestiones de mediciones que le van a servir mucho. Yo he recibido muchos correos electrónicos de personas que ya están reparando solo por haber aprendido esos conceptos, han, han aclarado dudas y muchas cosas. Así que vamos a comenzar la clase del día de hoy. Díganme si están listos, compártanlo en sus redes, compártanlo ahí en, en Facebook, en todos lados. Edgar acá en la ciudad capital, saludos ahí. Café con ibuprofeno. ¿Y qué? Café con ibuprofeno. Le voy a preguntar a mi esposa qué es ibuprofeno. En Argentina hay frío, dicen. En Argentina, yo tenía que ir a Argentina en julio y me dijeron qué bueno que no viniste porque nos estamos muriendo el frío ok entonces como es la dinámica la dinámica es estas clases yo las grabé unos días antes entonces van a estar viendo el video de las clases yo los voy a estar aquí controlando que todos estén poniendo atención aquí en el chat eh, esta clase es la más larga mañana ya toca algo más es más corto y pasado algo más corto entonces como les digo esto es el inicio porque cuando empiecen a ya ver lo que es diagnóstico, estos inicios le van a servir. Muchas veces ustedes abren, los que, los que eh, no saben, los que están comenzando, a veces abren un esquemático y miran ese montón de letras ahí, ese montón de, de relajo ahí, dicen, ¿y qué jodidos es todo eso? Y no lo entienden. Entonces, tenemos que tener. Eh, unas buenas bases a ver lo que estamos viendo para poder interpretar mejor lo que son los esquemáticos. Entonces, bueno, vamos a comenzar y les voy a poner por acá. Los veo entonces en un ratito, ¿ok? Vamos a darle. Hola, bienvenido a esto que es la primera clase de esquemáticos que hemos preparado. Acuérdese que esto lo que estamos tratando de crear es una introducción a este mundo de esquemáticos. La verdad esto es muy extenso, hasta el día de hoy todos seguimos aprendiendo todos los días. Lo que usted va a aprender es las bases necesarias para cuando empecemos a ver las clases de... A usted se le haga fácil entender lo que está viendo y entender cuando uno diga, ah, sigamos esta línea, o esta línea eh, eh, es alimentación, esta línea es tierra, o este circuito es esto. Entonces, lo que estamos creando ahorita es, es esas bases. Cuando estemos ya en diagnóstico, es cuando ya empezamos a hablar de líneas. Igual. Al finalizar estas dos, esta dos clases de esquemáticos, vamos a estar dejando una nomenclatura. ¿Qué es eso de nomenclatura, Edgar? Es como, eh, ¿qué significa PP, por ejemplo? Entonces vamos a estar dejando todo ese diccionario ahí para que usted pueda entender muchas cosas. Bienvenido y quiero darle las gracias por estar acá nuevamente, por confiar en nosotros y pues que nosotros pongamos ese granito de arena en su aprendizaje. Vamos a empezar a hablar de esquemáticos este, acuérdense que va a ser nuestra clase número uno ok entonces tipo de esquemáticos no tanto tipo de esquemáticos sino tipos eh, tipos que hay eh, porque tenemos varios veamos los que tenemos tenemos manuales de servicios tenemos diagramas de bloques hojas de datos que le llaman data sheet verdad y esquemáticos ¿okay? entonces eh, son cuatro cosas totalmente diferentes nosotros nos vamos a enfocar más en lo que son esquemáticos, en, en iPhone no hay eh, tantos datasheets, tampoco hay diagramas de bloques, si hay, y todo nuestro curso de diagnóstico hay mucho diagrama de bloques, que eso es un entendimiento más fácil. Y manuales de servicio también en, nuestras, en nuestros cursos premium, nosotros mismos hemos creado esos manuales de servicios porque en iPhone no hay. Eh, ya vamos a ver qué es cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el primero, que es eh, el manual de servicio. También conocido como manual de procedimiento, es un documento que entregan algunos fabricantes donde especifican que... Donde especifican los servicios que proporcionan y también un seguimiento para dar solución a un problema específico. La mayoría que repara Android es, ocupa mucho lo que es manuales de servicios y son bastante fáciles. La pregunta que siempre tengo, Edgar, ¿y por qué vos no reparás Android? ¿Y por qué no reparas Android? ¿Y ¿Por, no por qué no reparas Android? Recuérdense que mi taller está ubicado en Estados Unidos. ¿okay? Nosotros estamos en California, en Estados Unidos. Lo que esto hace de que eh, en California o en Estados Unidos en general, le, me, le pudiera decir que un 80%, yo no, estas estadísticas me las estoy sacando de la mente, pero un 80% de personas usan Iphone ¿okay? cuando me llevan un, hay un Samsung para reparar, casi siempre son problemas de pantalla, o que no carga, o que le quebraron el vidrio eh, todo lo que hay LG son teléfonos muy baratos en Estados Unidos, por lo que la gente casi no los repara. si sí, los repara, pero son problemas más como de pantallas o de conectores de carga y esas cosas. Entonces, por esa razón, yo me especializo en iPhone. Aparte, desde el punto de vista eh, que es remunerable para los talleres, iPhone o Apple, todos los dispositivos Apple creo que son mejor cobrados en lo que es reparación de placa. Entonces, Nada más para poner aquí un paréntesis de por qué Edgar solo iPhone y solo iPhone, porque lastimosamente en mi taller no llegan reparaciones de placas de otros modelos. Cuando llegan, pues yo trato la manera de, 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 de hacer algo, pero créanme que es bien mínimo. Yo estoy hablando que de 100 teléfonos que llegan a mi taller, 99 son Apple. Ok, entonces sigamos por acá, el manual de servicio. Entonces vamos a pasar acá. Acá tengo un ejemplo de lo que es un manual de servicio. Esto que usted está viendo acá es un J701. Si se da cuenta, ahí este se lo da como más detallado. Le da como eh, lo que van a utilizar para la reparación de este dispositivo. Muchas formas de cómo abrirlo. Le da como un. Eh, ¿Cómo le pudiéramos llamar a esto? Un. Un procedimiento a seguir cuando usted eh, tenga una falla o si se da cuenta ahí eh, si va a cambiar la pantalla. La mayoría también entregan eh, lo que es todas las partes que trae lo que es su teléfono, un listado de todas las partes. Y lo que más utilizamos en un manual de servicio es esto que está acá. Va a ser un diagrama de bloques que ya lo vamos a ver más adelante. Esto que está acá es un layout. Esto lo que quiere decir es cómo el teléfono está... Eh, Ahí sí que toda la estructura del teléfono, todos los circuitos donde están. Entonces eso es lo que es un layout. Y está la parte de enfrente, la parte de atrás. Eh, luego lo que está acá dice nivel 3 de reparaciones. Acá es donde ya empiezan a diagnosticar. Entonces esto es lo que, lo que es bonito y lo que hace bonito a eh, los manuales de servicio. Y como le digo, en Yo Reparo Academy hemos creado esto mismo para iPhone. Entonces, por ejemplo, esto me está diciendo Power On, ¿verdad? Eh, este lo que es es mi teléfono no prende entonces lo que le da es un paso a paso fíjese el teléfono eh, prende o sea está re, revise si el teléfono da sonido dice si da sonido entonces uno le dice sí entonces le está diciendo cambia la pantalla si usted le dice que no ok remover la batería y, re, y revisar que la batería tenga un voltaje de 3.6 lo, no lo tiene entonces Aquí le está dando. Entonces lo que hace un manual de servicios es que le da todos los pasos, le da información del fabricante, le da información de las partes. Esto es, por ejemplo, no prende, pero si seguimos aquí abajo, no servicio. Mire, le está dando, por ejemplo, eh, acá, le está diciendo que marque esto y si no, revise esto, revise estos voltajes, si no están, cambie esto, si no, esto no está, cambie esto. Entonces, eso es lo bonito de los manuales de servicios vamos a tratar de dejar un link acá abajo cuando termine este video, de, voy a tratar de hablar con algunos amigos que recopilemos unos manuales de servicios, todo lo que tengamos y se los podamos subir para que usted lo descargue es algo que lo estoy prometiendo sin tenerlo así que si me tardo un poquito en recopilarlo, no me vaya a estar regañando, por favor entonces, eso es un manual de servicio ahora si nosotros seguimos acá, vamos a tener lo que es un diagrama de bloques. El diagrama de bloques es la representación del funcionamiento interno de un sistema que se hace mediante bloques y sus relaciones y que además define la organización de todo el proceso interno, sus entradas y salidas. Un diagrama de bloques lo que hacen es que no dividen. En este caso, eh, vamos a. Creo que por acá tengo un ejemplo. Este es un diagrama de bloques que nosotros hemos hecho. Esto es un diagrama de bloques de lo que es eh, sonido, de lo que es, el, el, lo que es eh, sonido por Wi-Fi, por lo que estoy hablando, viendo por acá. El sonido entra por acá, pasa por una línea, luego entra por acá y se divide. Y le dice, bueno está en auricular, entonces es por acá, si está en altavoz, pasa por acá este es un diagrama de bloque resumido que estos yo los he hecho porque eh, yo me enfoco bien bien en las líneas principales, pero por ejemplo, si queremos ver un diagrama de bloque mucho más extenso, tenemos esta eh, tenemos este ejemplo de acá, este es un diagrama de bloque súper completo acá está todo desde el procesador Aquí sería el procesador. Acá estoy viendo el Wi-Fi. Entonces, lo que hace un diagrama de bloques es que agarra todos los circuitos del teléfono. Y, por ejemplo, dependiendo qué circuito, porque, por ejemplo, si estamos trabajando NAN, un ejemplo, entonces solo nos muestra el bloque, ¿verdad? En este caso, un bloque de lo que es el circuito Wi-Fi. Y después, por ejemplo, ¿quién lo alimenta? Una línea de alimentación. Todas las líneas están aquí representadas en este diagrama de bloque. Por ejemplo, acá está, si se da cuenta, en lo que es el CPU con la cámara. Aquí están las líneas MIPI, por ejemplo, que van para allá. Una, una línea de reloj, una línea de reset, y eso es la relación que tienen todos. Esto también nosotros, cuando estemos viendo diagnóstico, eh, nosotros lo hacemos de la siguiente manera: nos vamos a esquemático, luego a un diagrama de bloques y luego a la placa. Entonces así se logra comprender mejor esto del diagnóstico. ¿okay? Lo que estamos viendo, todo sirve para diagnóstico. Entonces, vamos a seguir acá con la presentación. Y luego tenemos lo que es una hoja de datos. Una hoja de datos o datasheet que le hablan es una ficha técnica, hoja técnica o hoja de datos, datasheet en inglés. También ficha de características u hoja de características. Es un documento que resume el funcionamiento. Y otras características de un componente, por ejemplo, un componente electrónico o un subsistema, por ejemplo, una fuente de alimentación, con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño o diseñar un componente en un sistema. Edgar, pero yo no voy a diseñar nada, ¿para qué quiero un datasheet? ¿Okay? Muchas veces en, en algunos otros modelos, porque en Apple es bien poco el datasheet que hay, en Apple recuérdese que... Eh, viene Apple y mandó a hacer sus, sus, sus circuitos y ellos les puso el nombre que ellos quieran entonces eh, no hay mucho datasheet pero un datasheet nos sirve a nosotros a comprender circuitos a comprender qué es ese circuito quién lo fabrica por qué lo hacen y lo más importante es que también nos da como un listado de líneas ¿ok un listado de línea donde usted puede aprender el funcionamiento de cada entrada, de cada salida, o cómo ese circuito fue programado para cierto funcionamiento, porque hay circuitos que los fabrica acá un, un, una empresa grande, pero esa empresa eh, lo vende para muchas cosas, eh, para muchas... Eh, Usos, ¿verdad? No algo que tal vez es, es para controlar sonido, también lo pueden utilizar el mismo boot de datos para controlar una luz infrarroja, por ejemplo. Entonces, por acá tengo un ejemplo de lo que es eh, un datasheet. Este es un, eh, un buffer, un, inver, un inversor también. Entonces, acá está toda la información. De, eh, diferentes, eh, de diferentes tipos de este circuito, los pines que trae, que es lo que a nosotros nos interesa, y muchísima información, como dice el documento que lo acabo de enseñar a, a, allá en la presentación. Esto lo que ayuda es a ingenieros a, por ejemplo, si andan buscando diseñar un circuito, pueden o diseñar algo una fuente poder o algo algo que tengan que diseñar entonces puedan entender qué hace este circuito y ver si lo pueden ocupar ellos en su eh, proyecto que están haciendo entonces datasheet o, la, o, o estas hojas nos permitan a nosotros saber el funcionamiento de este circuito. Entonces, eso también lo estamos ocupando de vez en cuando logramos ver una nomenclatura del circuito. Por ejemplo, acuérdense que todos los circuitos en la parte de arriba traen unos numeritos. Esos numeritos es la nume, nomenclatura. Algunas veces Apple eh, se los quita o le pone las nomenclaturas que ellos que ellos eh, quieran internamente, ¿verdad? Lo que eso hace que no haya mucha información de datasheet de iPhone, ¿ok? Pero si lo hay en otros modelos, lo que nos permite eso es tal vez entender el otro, el otro eh, modelo o entender en otro modelo y tal vez llevarlo y aplicarlo en dispositivos Apple. Ya vimos lo que fue una... una ya vimos lo que fue un manual de servicio, ya vimos lo que fue un diagrama de bloques, ya vimos una hoja de datos o datasheet. ¿okay? Esto nos va a estar ayudando también a la hora de estar reparando. En Apple vamos a estar utilizando más lo que es esquemáticos, pero ¿qué es esquemáticos? Antes de entrar a esquemáticos. A ver, díganme si me escuchan. Vamos a ver acá. Si escucha, todo bien, todo, todo, todo perfecto. Acuérdense que lo que estamos eh, viendo, lo que estamos eh, viendo ahorita, eh, este es el Edgar Serio. ¿eh? Yo sé que a usted no le gusta a él, pero pónganle atención porque él sabe. Él ahí está hablando, tratando de agarrar todos esos conceptos, todo ese montón de ruido que hay ahí, tra traéndolo y sacándolo lo que vamos a ocupar para agilizar nuestro aprendizaje, ¿ok? Nosotros necesitamos agilizar nuestro aprendizaje, agilizar, aprender lo más rápido que podamos para empezar a reparar, porque la tecnología va avanzando tan rápido que no podemos estancarnos tanto en algo y eh, no ponernos a reparar, ¿ok? Entonces, acuérdense que esto, lo que estamos, eh, lo que estoy tratando ahorita, es algo bien, eh, son los cimientos, ¿ok? son las bases, son lo más sencillo es como para que cuando los que están empezando abran un esquemático y vean ese montón de letras que aparecen ahí y sepan de qué estamos hablando, ok entonces lo que eh, lo que estamos tratando eh, de hacer es que tengan unas buenas bases así como lo hicimos con los 50 videos de conceptos y mediciones, crearon unos buenos cimientos, unas buenas bases. Lo mismo quiero hacer con los esquemáticos. Tal vez para muchos hasta va a ser aburrido o va a ser, ah, eso ya los Edgar, déjate, yo quiero verte reparar un iPhone 11 o Edgar, yo quiero verte reparando un, un swap ahí o hacer algo loco. No, eh, eh, ahorita eh, estoy tratando de la manera de que eh, creen unas buenas bases porque. Reparar un iPhone 5 a reparar un iPhone 11, yo les pudiera decir que es un bastante por ciento similar. La interpretación de una falla es similar. Si usted crea unas buenas bases desde el principio, si usted aprende un buen revali, si usted aprende a interpretar bien, pero, 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 tiene que practicar, tiene que estudiar. Entonces, si usted lo hace desde el inicio, créame que cuando le llegue a su taller un iPhone X, un iPhone 11 que yo ya los he trabajado muchos colegas ya los están súper trabajando yo ahorita me encuentro aquí en Guatemala por lo tanto no tengo mucho trabajo como cuando estoy en mi oficina en Estados Unidos es lo mismo es es cambia algunas técnicas de revaling cambian el nombre de algunas líneas pero a lo que voy es si usted tiene unos buenos cimientos si usted comprende lo básico las mediciones, los conceptos, eh, los componentes, un capacitor funciona igual en un iPhone 4 que en un iPhone 11 o un iPhone 12, un MOSFET es lo mismo. Entonces, eh, a eso es lo que eh, quiero yo que entiendan, ¿no? de que esto no es, no es cuestión de que, eh, ay, le tengo miedo, ay, tengo que aprender otra ingeniería inversa para aprender a reparar iPhone X. Sí tiene que aprender, tiene que aprender los conceptos, tiene que aprenderse las líneas, tiene que practicar. Pero a lo que voy es estamos creando esas bases para cuando empecemos a ver diagnóstico, usted sepa de lo que estamos hablando, porque ya no se va a hablar mucho de que, ay, esta línea es negrita hace esto y hace lo otro, ¿ok? Entonces le voy a poner aquí a Edgarito el serio, ¿ok? Para que sigamos con el video. Entonces ahora vamos a seguir con lo que son esquemáticos, ¿ok? En resumen se pudiera decir que un esquemático es un libro en donde están todos los componentes y cómo estos se comunican entre sí, nombre de las líneas y todo el funcionamiento. La verdad en el esquemático hay muchísima información. Ahora quiero aclarar algo y quiero... Eh, eh, decir esto porque eh, hay muchas muchas veces eh, eh, lo que hacemos nosotros eh, que reparamos o los que ya están reparando también puedan darse cuenta de esto o los que ya tienen un nivel bastante alto lo que hacemos nosotros con los esquemáticos muchas veces y más en dispositivos Apple es una interpretación Edgar ¿qué es eso de interpretación? Eso de interpretación quiere decir que nosotros, algunas líneas, eh, yo les soy honesto y yo le he preguntado a muchísima gente, no todos, eh, si hay alguna persona que se sepa todas las líneas de Apple, por favor que se comunique conmigo porque no lo hay. Yo lo he preguntado hasta, por ejemplo, he estado en cursos donde han estado personas de Asia. Y les he dicho, y, y no, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es una interpretación. Eso, de la interpretación, quiere decir que nosotros vamos, nosotros, muchos eh, sabemos un poco de electrónica, muy, otros saben muchísimo de electrónica, entonces, sí saben ciertas líneas o sí conocemos ciertos funcionamientos, porque, como les digo, lo que está en Apple también está. En una fuente de poder también está un bus, por ejemplo, está en muchos lados, entonces el funcionamiento es exactamente el mismo, solo que en miña, como en tamaños pequeños, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es una interpretación, una interpretación de que de repente yo repare esa falla con esa línea. Y yo digo, ah, esta línea entonces era para eso, ¿verdad? Porque de repente no la sabía. O cuando estamos estudiando, lo que hacemos es poner en corto esas líneas, ponerlas en fuga o desconectarlas y ver qué reacción tiene el teléfono. Entonces lo que vamos armando es... De que de repente un profesor dijo esto, yo lo agarro y lo verifico y digo, ah, sí es así, o agarramos información. Entonces, es, es una interpretación de todos los colegas que se va creciendo y creciendo y creciendo, y por eso la importancia de compartir información para que logremos avanzar más con esto de la interpretación de todos los esquemáticos. Entonces, eso es lo que hacemos con los esquemáticos, los interpretamos. ¿okay? Entonces, vamos a pasar acá. De primero antes, acuérdese, normalmente lo que estamos aprendiendo acá es eh, las bases, ¿ok? Las bases que le va a ayudar a usted a que cuando estemos ya en diagnóstico, usted logre comprender todo esto. Entonces, vamos a empezar con los símbolos. ¿Por qué? Por los símbolos, porque eso es en lo que muchos eh, tal vez se logran confundir. Esto es un esquemático de un iPhone 6, ¿ok? Acá lo que tenemos primero es el layout que le hablan. Este es cómo el teléfono está... En este caso, eh, estructurado, llamémosle así, eh, todas las partes, ¿verdad? Todo adentro, como él está. Pero esas solo son dos hojas, y después sigue lo que todo el mundo ahí le anda, le anda huyendo y que muchos no le entienden, que son todas estas cosas, ¿verdad? Y que en realidad. Eh, son cosas bien fáciles de diagnosticar y también no se frustre si no las entiende. Yo muchas cosas de ahí tampoco las entiendo hasta el día de hoy, y yo sé que muchos colegas que están muy arriba mío que ya tienen un entendimiento mucho más de electrónica que yo y que personas que saben muchísimo y que tienen 20, 30 años de reparar, que tampoco las entienden. Entonces es un aprendizaje y es más que todo interpretación con experiencia, ok. Así que. No se frustre, esto es un camino largo y siempre estamos aprendiendo todos los días. Entonces, ya nosotros cuando vemos acá, nosotros tenemos que entender qué es esto o qué es esto. Tal vez a mí no me interesa saber qué es por, eh, por conocimiento, pero no me interesa en decir, por ejemplo, ah, este capacitor es un capacitor XR5R y voy a ir a buscar y voy a hacer una fórmula y de álgebra porque necesito ese, no, 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 lo necesitamos por comprender, por conocimiento. A la hora de estar reparando, yo me voy, busco ese mismo condensador en otra placa y lo cambio, ¿verdad? Pero usted necesita saber esas bases para que entienda lo que está viendo, ¿ok? Entonces yo me considero que soy bastante práctico en ese sentido donde no... No todo ese ruido que hay, entonces mejor sacamos lo que nos va a servir porque nosotros estamos reparando y vamos a tratar de entender todo lo que podamos, ¿okay? Entonces, símbolos más utilizados, ¿ok? Primero vamos a empezar con el capacitor. Ustedes cuando vean, eh, nosotros en el curso básico que dimos, eh, que los felicito a todos por haber terminado, en ese curso nosotros hablamos que la letra con la que representa el capacitor es la letra C. Ahorita solo vamos a estar viendo los símbolos, ya después nos lo llevamos a. Estos son dos clases que he preparado yo, donde voy a tratar de cubrir todos los temas para que usted logre tener esas bases de esquemáticos, ok? Entonces, vamos a comenzar por acá. que tenemos el capacitor? Este es el símbolo, ¿verdad? Ya todos conocemos lo que es un símbolo en eh, un capacitor. Ese es el símbolo del capacitor. ¿Qué más tenemos? Esta tierrita, que miren acá, yo la tengo hasta tatuada ahí. Esta es tierra, ¿verdad? Este es el símbolo de tierra. Siempre que usted vea este, esta cosita que parece una, un arbolito de navidad la inversa, es tierra, ¿ok? Luego, ¿qué tenemos por acá? Tenemos letra con la que se representa, C, ¿ok? Siempre que vean la letra C, es un capacitor, ¿ok? Luego, sector al que pertenece. 24. Edgar, ¿qué es eso de los sectores? Ya lo vamos a empezar a entender, ¿ok? Acuérdense que poco a poco. Sector al que pertenece y este es el número de componente. Entonces, este es un capacitor del sector 24, capacitor número 40 no quiere decir que hayan 40 capacitores no, tal vez solo hay 3, pero ahí le pusieron 40 y tampoco van en orden 1, 2, 3, no de repente del 5 se brincó al 40 ¿Edgar por qué? yo no lo sé simplemente así está en el esquemático porque yo trato de buscar, bueno si dice que hay 40, tiene que haber un 39, un 38, un 37, un 36 pero no, muchas veces no las hay entonces ahorita mentalícese que es el capacitor C del sector 24 que ya vamos a ver cuál es el sector 24 y el capacitor número 40. ¿okay? Luego, esta es la capacidad del capacitor. Acordémonos que los capacitores eh, los vamos a estar midiendo en faradios. ¿okay? La unidad de medida de un capacitor es el faradio. Entonces, este me dice que es de 1.0 micro, ¿verdad? La letra U es micro, la letra P es pico. ¿okay? Entonces, este es uno de U un microfaradio. ¿okay? Esta es la eh, el valor o la capacidad de ese capacitor. Recordemos que un capacitor es, eh, es, es como una batería backup, ¿verdad? Entonces el capacitor entre más capacidad tenga puede almacenar mucho más corriente. Tampoco como una batería que va a estar ahí por mucho tiempo, pero sí almacena por algo rápido para eh, mantener esas líneas estables, ruidos o cositas así. Eso lo vimos en el curso básico. Luego tenemos acá la tolerancia, 20%. Edgar, ¿esa tolerancia qué es? Quiere decir que este capacitor es de un microfaradio. Entonces, si a nosotros a eso le sumamos el 20% o le restamos el 20%, ese capacitor puede perder ese valor en esa tolerancia. Si pierde más, eh, eso está malo. Esto en iPhone o en, en los dispositivos móviles, la verdad, en todos estos años que yo tengo reparando nunca he dicho a ah, este capacitor perdió su tolerancia y por eso está malo. Sí, pero tal vez lo vemos representado en forma como de fuga, verdad? Que ahí hay una fuga, ese ese capacitor está dañado, pero no exactamente así. Entonces eso es la tolerancia, el 20%. Estos 16 voltios es el valor de soporte. ¿Qué quiere decir eso? Que este capacitor está diseñado a que su línea eh, perdón, que por ese capacitor pueda soportar hasta 16 voltios. Esta eh, sí es una. Esta, esta medida que estamos viendo es muy importante. Porque usted, por ejemplo, vamos a pasar acá al esquemático y vamos a ver, por ejemplo, este capacitor de acá. Imagínense que este capacitor que usted está viendo ahorita. Este capacitor que usted está viendo ahorita, vimos que el otro tenía una toleran, eh, un soporte de 16 voltios. Este nada más tiene 6.3. Ahora imagínense si pone ese capacitor en el otro lado y por ahí pasa a 16 voltios, tal vez eh, en, cuando algo está funcionando. Entonces, ¿qué va a pasar con ese capacitor? ¡Pum! Va a explotar porque ese capacitor. No soporta 16 voltios. El capacitor que estamos viendo ahorita soporta 6 voltios. Así hay de 6, hay de 3 y hay de muchos valores. Entonces, ahí, por favor, póngale mucho cuidado a eso. Póngale mucho, mucho cuidado a eso. No solo a eso, a todo, pero lo estoy explicando para que no se confundan de que cualquier capacitor yo lo voy a quitar y lo voy a poner en cualquier línea solo porque todos son cafecitos. No. Esto lleva un porqué y estamos viendo que, por ejemplo, este de. 0.022 microfaradios, o sea, este es más pequeño que el otro, ¿ya? Entonces, no podemos poner eso, ¿ok? Entonces, el valor de soporte. Luego que tenemos acá, material y tipo, ¿ok? Aquí es otra... Es otra otro donde no es aquello que ah, voy a buscar un, un capacitor X5R que en este caso es el tipo de condensador, existen muchos tipos de condensador XR5 es un dieléctrico de clase 2 adecuado para aplicaciones de mayor capacitancia este dieléctrico ofrece una alta eficiencia volumétrica los condensadores X5R de tamaño de caja pequeño son adecuados para aplicaciones de desacoplamiento y filtrado en dispositivos móviles, dispositivos médicos u otras aplicaciones con limitaciones de tamaño. Los sobrenombres NPO, X5R, X7R definen el rango de temperatura y de eléctrico de una carga de capacitancia permitida. Qué loco todo eso, ¿verdad? Entonces ese es el tipo de capacitor. Hay capacitores... X5R, X7R, de otros diferentes. Entonces eso dice qué tipo de capacitor es. Eh, usted puede buscar esa información en Google. Lo que acabo de leer lo encontré en un datasheet. Entonces lo mismo. Y lo otro me dice el material. En este caso cerámica. Es un condensador de cerámica X5R. ¿okay? Y por último, 0201 es el tamaño. Edgar, ¿y todo esto para qué me sirve? Algunas veces nosotros necesitamos comprar condensadores. Para los que venden, por ejemplo, y necesitan comprar eh, 100 condensadores de este tipo, entonces con todas estas especificaciones pueden comprar exactamente el capacitor que nosotros reparamos. Pero si usted tiene ahí 10 placas, ahí tiene un mundo de eh, capacitores que los va a estar ocupando a la hora de estar reparando. Entonces. En conclusión, este capacitor, entonces capacitor en paralelo, su símbolo, ya ven que tiene una patilla a tierra, es la letra con la que se representa, la letra C. El sector al que pertenece es el sector 24, el número de componente es el número 40. Su capacidad es de 1 microfaradio, su tolerancia 20%, soporta 16 voltios en esa línea. Su tipo de condensador es un... Cap capacitor o condensador X5R de cerámica y el tamaño es 0201 ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? RUM, Edgar ¿qué es eso de RUM? porque en algunos eh, capacitores usted va a ver esto de RUM ¿Ok? entonces ahorita hago un paréntesis y regresamos a esto del sector y al que pertenece y el RUM va a ser exactamente lo mismo, pero ya vamos a llegar a eso entonces, luego tenemos acá lo que es un capacitor polarizado. Este, si se da cuenta, es un capacitor que no tiene una apatía tierra. Entonces, lo que tiene por acá, o un capacitor polarizado, estos sí van a respetar lo que son eh, su lado. Esto sí va a re respetar si es eh, positivo, si es negativo. Edgar, ¿y estos capacitores eh, qué hacen o todo eso? Esos están. Estos capacitores los vamos a estar viendo ya cuando estamos eh, viendo lo que es diagnóstico, pero cuando vean un capacitor así, que eh, la diferencia de cómo yo lo veo es de que tiene esta como curvita y también tiene este positivo de más, eso quiere decir que va a ser un capacitor polarizado y también siempre me fijo en eso, los capacitores polarizados no son cerámicos, son de ese material de tantalio que le llaman, entonces... Con eso yo ya sé que es un capacitor polarizado, ¿okay? Luego ese es el símbolo, esto lo estoy trayendo para que usted sepa cuando lo vea eh, qué, qué es lo que está viendo. Luego tenemos un capacitor en serie, si se da cuenta viene una línea por acá, viene otra línea por acá y esto es lo que hace, ¿verdad? Las capas, en este caso las capas separadas, ¿verdad? Entonces eso es un capacitor en serie. Ya vimos el capacitor en paralelo, una patilla tierra. El capacitor polarizado respeta el lado, tiene un lado curviado y tiene un signo de positivo y negativo para saber de qué lado va. El capacitor en serie lo estamos viendo que es un capacitor en serie, ¿verdad? Esto ya lo vimos bien bien en el curso básico. Lo que yo estoy trayendo acá nada más son los símbolos, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a pasar a los símbolos más utilizados y ahora vamos a ver el filtro, ¿ok? Entonces, vamos a tener por acá, a lo que es el filtro, tenemos por acá, nuevamente, FL, la letra con la que se representa, 20 va a ser el sector, número de componente va a ser el 24. Este eh, símbolo tengo acá, pero no es símbolo, es su capacidad, 240 ohms, ¿ok? Esa es la capacidad de filtrado de ese, de ese, filtro. Y acá su tolerancia, acá le está diciendo como cuánto más o menos puede pasar por esa línea. Esto me está diciendo que pueden pasar eh, eh, por ese alambre puede pasar hasta 0.2 amperes, ¿verdad? Que en este caso serían 200 miliamperes. O también que ese alambre tiene una resistencia de 0.8 ohms, ¿okay? Entonces eso a la hora de poderlo, eso a la hora de medir nos ayudan esos datos. Entonces acá vemos que el filtro es como un cable enrollado, viene por acá y esto está así, ¿verdad? ¿Okay? Perfecto, entonces este sería el filtro. ¿Qué más tenemos por acá? Ahora vamos a ver la bobina, ¿ok? La bobina igual, la bobina tenemos por acá. Primero la letra con la que se representa, la letra L, ¿ok? El sector nuevamente, el número de bobina, la capacidad, acuérdense que la bobina, la unidad de medida de la bobina van a ser los henrios Ok, entonces en este caso nos está diciendo la tolerancia 20% y que por ese alambre puede pasar hasta una corriente de 23 0.23 amperes y ese alambre va a tener también una resistencia de 1.560 ohms, ok. Entonces para que lo tengamos en cuenta y este es el símbolo. Aquí nada más lo que le faltó a este símbolo es una ruedita que siempre va a llevar a la, la bobina para diferenciarla del filtro. En otros esquemáticos no existe filtros. En otros esquemáticos muchos critican cuando yo digo esto es un filtro y me dicen no, eso es una bobina. Pero en Apple sí separaron eso. Yo no sé por... O sea, lo tienen separado. Hay filtros que parecen el símbolo de bobina y hay bobinas, pero a la bobina le pusieron un circulito ahí como para diferenciar ese, ese símbolo. ¿okay? Entonces... Esto vendría siendo lo que es una bobina. Acuérdense que lo que estamos viendo ahorita es el símbolo y que representa ese numeral para que usted no se confunda. Eso es lo que estamos tratando de explicarle ahorita con estas bases que queremos que usted cree. ¿okay? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos el diodo. ¿okay? Entonces, el diodo, vamos a tener acá su letra, ¿verdad? La letra con la que se representa, en este caso el sector al que pertenece el número de componente, esta va a ser una nomenclatura y por acá está su símbolo. Este eh, diodo es un diodo Sener por la forma, perdón, es un diodo Chotley por la forma esa que está en esta línea de acá. Y si se da cuenta también hay una letra que dice A y una letra que dice K. Qué es ánodo y cátodo. En este caso, yo sé que este va a ser el ánodo y este va a ser el cátodo. ¿okay? Entonces, ese sería lo que es el diodo. ¿Qué otro símbolo tenemos? Ahora tenemos lo que es la resistencia. Entonces, en la resistencia, al igual que todo, vamos a tener la letra, ¿verdad? Letra R sector al que pertenece, número de resistencia de ese sector. Aquí tenemos la capacidad, acuérdense que la unidad de medida de la resistencia es el, eh, los ohms, entonces esta es de 10 kilo ohms. Su símbolo, ¿verdad? Esas que parecen montañitas. Esta es la tolerancia, este es el tipo de resistencia MF. Que MF va a ser metal film, ok. Eh, es una resistencia de película metálica. Tienen una capa delgada de un metal como un elemento resistivo, ok. Esto trae un metal, una capa de metal, entonces eso significa MF y esto vendría siendo el tamaño. Ya vamos a ver todo esto en el esquemático. Ahorita memorícese, quiero que se memorice. Dos cosas, una, la letra con la que se representa. R resistencia, L bobina, D diodo, C capacitor, FL filtro, porque eso le va a ayudar. Y ahora también memorices el símbolo, que eso es lo que le va a ayudar cuando estemos ya en el esquemático en sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos otro, que en este caso es el MOSFET, ¿ok? Que el MOSFET en, en lo que es... Eh, esquemáticos lo vamos a ver así y también qué es MOSFET y todo eso lo vamos a estar viendo cuando entremos ya a lo que es diagnóstico. MOSFET eh, en este caso es como una compuerta que está controlada por, por alguien que va a estar controlando esa puerta. Esa puerta la controla alguien y deja pasar. MOSFET tenemos canal N ¿okay? y tenemos canal P. Tiene tres terminales, algunas vienen encapsulados. Y lo que hacen es agrupar, eh, algunos MOSFET traen sus pines a los lados que los podemos medir allá afuera y otros lo que es un encapsulado que ya son eh, componentes SMD. Reglas, es, eh, básicamente esto es como un interruptor, esto es un encendido y apagado, pero tiene que cumplir ciertas reglas. ¿okay? El canal N manda el source, ¿okay? que en este caso sería la letra S. El source tiene que ser más negativo que gate, ¿ok? En este caso, source más negativo que gate para que deje pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que en el canal n, en el canal n, source tiene que ser más negativo que gate. Entonces, source, imaginémonos que si source tiene un voltaje de 10 voltios. O pongamos un voltaje menos, un voltaje de 3 voltios, entonces tiene que ser más negativo que gate. Entonces, gate tendría que ser un voltaje de 5 voltios. De esta manera, si esto se cumple, si aquí llega una tensión de 5 voltios y source es más negativo, entonces lo que hace que estos dos se unan y deje pasar esto que está acá a lo que es drain. Ok, ese es el canal N. Y ahora el canal P. El canal P Source tiene que ser más positivo que Gate. Entonces en este caso, por ejemplo, que Gate tenga 5 voltios. Y que gate tenga un voltio. Entonces este es un canal P. Si esto si aquí llega una tensión menos que source, ¿verdad? Esto es más positivo que gate. Entonces esto se convierte en un interruptor y esto deja pasar para acá. Mientras tanto es una, es una puerta cerrada. Pero si se cumplen esos principios de canal N o canal P, entonces eso se convierte en un interruptor. Abren la puerta y dice papadito chulo, pase adelante. ¿Okay? Entonces esos son los MOSFET. Lo vamos a estar viendo. En eh, diferentes circuitos. Este que le estoy enseñando ahí es el MOSFET eh, de carga. Este es un MOSFET canal P. Esto tiene 5 voltios acá y acá está el Gate. Entonces, cuando se cumple, que es eh, este más positivo que Gate, entonces esto pasa por acá sin ningún problema. ¿okay? ¿Qué más tenemos por acá? Eh, tenemos un circuito integrado. ¿okay? Un circuito integrado tenemos lo que es la letra, el sector. Y el número de componente, ¿ok? Estamos viendo acá que también tenemos lo que es su nomenclatura. Esto nos ayuda a ir a buscar el datasheet. Con esta nomenclatura yo me voy a buscar el datasheet. Y estos que ustedes van a ver aquí siempre en sus entradas son los pads, ¿ok? Estos son los pads. Esto eh, son todas esas esferitas que ustedes ven, pero aquí está separado por letras, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Esto es un circuito integrado. Entonces esto es un circuito integrado. Ahora llevemos todo esto, pero llevémoslo a un esquemático. Estamos aquí en un esquemático, voy a poner un. un voy a poner control F y vamos a poner U1501. Y vamos a ir a, a ver este, este circuito de acá para que logremos entender varias cosas. Vamos a poner este de acá, ¿okay? Este que tenemos acá. Este que tenemos acá. Vamos a empezar. Ahorita no, no, no se fije por el nombre de las letras, eso lo vamos a estar viendo más adelante. Ahorita fíjese en los símbolos. Entonces, ¿qué es este? Este me dice que es un capacitor del sector 15, capacitor número 52, de 10 microfaradios, 20% de tolerancia. Es un capacitor que en su línea soporta 6.3 voltios. Es de cerámico X5R y este es el tamaño y dice que pertenece al Rum Backlight este, este condensador entonces está en el RUM backlight. Lo que eso es es que está en, el, en todo lo que tenga que ver con el backlight. Vamos a tomar un poquito de agua aquí. ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el backlight entonces es run backlight. Ok, entonces este capacitor me está diciendo que pertenece al circuito de backlight. ¿Para qué me ayuda esto? Esto me dice que es el capacitor del sector 15. Entonces, aquí acabamos de descubrir quién es el sector 15. El sector 15 es el backlight. Si se da cuenta, en esta hoja ahorita estamos en todo lo que tenga que ver con backlight o imagen. Entonces, si se da cuenta, este capacitor es el capacitor del sector 15. Esta es la bobina del sector 15. El diodo del sector 15. El circuito integrado del sector 15. Eh, la bobina del sector 15, capacitor del sector 15, todo lo que está ahí es del sector 15. ¿Y quién es el sector 15? El backlight, ok. Entonces, eso es para que entienda lo que es el sector. Ahora, por ejemplo, este me dice: Yo soy el capacitor del sector 15 y soy el capacitor número 52. Aquí me está diciendo, ok, yo soy el, el capacitor del sector 15, soy el capacitor número 31. Ah, ok, dice el diodo, yo soy el diodo del sector 15 y soy el diodo número 1. Y dice el circuito, ok, pero yo soy el circuito, letra U, del sector 15 y soy el circuito número 2. Ah, por aquí hay otro y dice, bueno, yo soy el circuito del sector 15, ah, pero yo soy el circuito número 3. Pero acá también hay una bobina que me dice, ah, bueno muchachos, yo soy la bobina del sector 15, pero soy la bobina 00. Ok, entonces ahí vemos de que todos tienen relación, todos pertenecen al sector 15, pero todos eh, ya tienen un número diferente. Eso es cuando me refería al sector. Entonces acá estamos viendo un diodo, ¿verdad? Este es un diodo, un diodo Chotli, tiene su lado ánodo y tiene su lado cátodo. Y aquí estamos viendo un circuito integrado. Este circuito integrado tenemos por acá en la letra U, ¿verdad? Sector 15, circuito número 2, nomenclatura. Y si se da cuenta, acá tiene pad C1. Ah, por el pad C1 entra una línea que se llama pp 1 b 8 Edgar, ¿y cómo sé yo qué es entrada, qué salida? Eso lo vamos a estar aprendiendo en la siguiente lección. Entonces, Edgar, ¿y esta línea cómo sé yo que entra o sale? Edgar, ¿y esta línea qué es? Todo eso lo vamos a estar viendo en la siguiente lección. ¿Se acuerdan que era esta patilla? Sí, esta patilla es el símbolo de tierra. Entonces, estos son los símbolos que más vamos a utilizar, estos son los símbolos que usted se tiene que aprender porque cuando usted esté en un esquemático, usted lo primero que va a ver es ese montón de líneas ¿Qué es esto? L Una bobina, ¿verdad? Ya sabe usted que es una bobina ¿Y esto qué es? Un C1501, ahora vámonos a otro circuito Al U2402 ¿Ok? ¿Qué es esta E5? ¿Qué significa? Ah, es un pad, un pad, una esfera, ¿verdad? Ese circuito, acuérdense que trae un montón de esferas. Entonces, eso es un circuito. Edgar INC significa línea sin conexión. Bueno, Edgar, ¿y esta, este símbolo qué es? Ah, es una resistencia, es una resistencia de 100 kilo ohms. Entonces, ya puedo yo ir a medir esa resistencia porque ten, tiene que tener 100 kilo ohms. Entonces, ahí es donde empieza usted a conocer todos los símbolos, ¿ok? Todos los símbolos que usted pueda ver acá. ¿Qué es esto? Una bobina, una bobina de 10 microgenrios. Si yo tengo un medidor, un ESR, yo puedo bajar esa bobina y medirla y saber que tenga 10 microgenrios. ¿Qué es esto? Un condensador. ¿Pero un condensador en qué? A ah, en paralelo. ¿Por qué? Porque tiene una patilla tierra. Pero, ¿esto qué es? Esto que tengo acá, ¿qué es? a ah, este símbolo me acuerdo que es un capacitor. Si sí, es un capacitor, capacitor, pero en serie. Entonces esta es la entrada a lo que es esquemáticos. Esto es la primera eh, eh, clase, algo que usted tiene que comprender son los símbolos. Si usted conoce los símbolos, entonces usted va a poder saber qué está viendo o saber qué componente es, qué capacidad es y poderlo medir eh, o poderlo reemplazar por otro exactamente igual. En la siguiente clase vamos a estar aprendiendo lo que es líneas, qué significan esas líneas que hacen, esos números que aparecen ahí y cómo poder ir poco a poco interpretando mejor lo que son los esquemáticos. Hola, bienvenido a el... Cállese, Edgar, cállese. Usted ya terminó su clase, ya, ya, cállese, 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 cállese. Bueno, vamos a poner acá el chat. Bueno, señores. Eh... Otra vez y nuevamente y me gusta decir esto es estamos en lo facilito en esto eh, hay que aprender a caminar hay que aprender a gatear caminar y después vamos a empezar a correr a al finalizar todos estos tres videos que vamos a estar haciendo hoy mañana y pasado eh, lo que yo les voy a dar es ahí la presentación un manual como para que lo tengan y lo repasen otra cosa muchachos otra cosa es eh, esto es mucho más extenso, ¿ven? ¿eh? Esto, esto, eh, yo sé bien poco, bien poco, lo poquito que sé trato de transmitirlo. Pero todo lo que yo estoy hablando, todo lo que yo siempre trato, eh, todo lo que yo siempre trato de, eh, de explicar, lo trato de explicar bien sencillo y también trato de, de explicarlo como, eh, como les dijera. Pero me voy a pasar el chat para acá porque me voy a quedar todo, no, deja, me voy a torcer la... Todo lo que yo trato de, de explicar es eh, algo sencillo. ¿Por qué lo hago yo de esta manera? Es porque, eh, por ejemplo, yo cuando comencé, eh, a mí me hubiese gustado que alguien me hablara con palabras que yo entendiera, me explicara con... Eh, Formas que yo entendiera para yo reparar, porque yo quería reparar, yo quería aprender qué era, qué hacía, por qué estaba cambiando eso, por qué lo tenía que bajar, por qué tenía que hacer reballing. Yo quería aprender eso, pero eh, me costaba entender eh, muchos, eh, muchos conceptos, me costaba muchísimo entender eh, eh, qué era, por ejemplo, capacitancia o qué era... Con decirles que cuando yo comencé yo no sabía pero estaba pero batallando hasta para medir escala de diodo continuidad cosas como esas entonces yo hubiese querido que alguien me agarrara y me dijera mira papadito chulo esto es así así de fácil entonces cuando yo empecé yo miraba que esto era así como que aquel gran aquel un montón así como que nadie lo iba a entender y cuando yo empecé a reparar y empecé a generar ingresos vi que era fácil, vi que dije pero ¿por qué? Es, ¿por qué? si esto está fácil, esto eh, sí, eh, practiqué mucho, estudié mucho, sigo estudiando, sigo a personas, pregunto, hago preguntas, entonces, eh, la verdad que eso es lo que yo trato de hacer. Yo eh, aquí vamos a estar hablando eh, sin terminología que nadie entiende. Eh, vamos a tratar de hacer esto fácil. Y como ustedes han visto, eh, tengo más de 200 videos en mi canal. Nosotros reparamos, sin mentirles, unos 200, 250, 300 celulares mensuales en mi taller en Estados Unidos. Entonces. Lo que yo me quiero centrar es en eh, conocer el circuito, cómo funciona el circuito, cómo este circuito empieza a cobrar vida, cómo este circuito eh, le dicen, mira, papá, vas a empezar a trabajar ya, ponete, ponete pilas ahí, vas a empezar a trabajar, para que cuando yo esté diagnosticando, sepa exactamente lo que yo tengo que ir a medir y lo que tiene que haber ahí para reparar rápido. Porque si yo reparo rápido, eso significa que voy a tener posibilidad de recibir más trabajo, voy a poder cobrar más rápido. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir con ustedes, que aprendan de manera fácil. Pero si usted es curioso, si usted quiere aprender muchísimo más, todo lo que yo estoy hablando lo puede encontrar en Google, busque mucha información, hay libros enteros, por ejemplo, yo de la bobina pudiera pasar hablando aquí tres días o cinco días. Pero eh, el detalle está en que eh, tenemos que aprender y aprender rápido para empezar a generar ingresos, ¿verdad? Eso es, estamos en el negocio de reparaciones, entonces vamos a acelerar esa curva así, pum, aprendiendo lo que necesitamos saber para empezar a reparar. Ok, entonces lo leo por acá, dice, ya entendí un poco más. Edgar, tengo conocimiento de electrónica, pero estoy aplicando la telefonía móvil. y Me gusta la reparación. Me gradué en el 2011, técnico superior en electrónica. Muy bien, felicidades. Gracias por el curso. La forma que explica muy fácil. Gracias, Edgar. Edgarito en serio toma agua. Pero no toma café. Sí, el otro Edgar toma agua y yo tomo café. Porque el otro no le gusta estar así eléctrico. Entonces, tengan. Eh, a ver, lo leo. Saludos ahí a Hermógenes Rodríguez, mándanos un correo. Eh, entonces, nuevamente, mañana nos vamos a conectar a la misma hora. Tenemos otra clasecita pequeña. Acuérdense y acuérdense y acuérdense. Muchísimas gracias ahí a ese computer por esa donación. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Eh uh, 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 uh. Eh, recuerden que el lunes, el lunes, el lunes, el lunes, el lunes 3 de agosto vamos a estar abriendo inscripciones para algo que hemos preparado para ustedes. A partir de mañana ya les empiezo a dar toda la información. A partir de mañana ya les presento el proyecto y ustedes me dicen, garito, calidad, o me dicen, Edgarito, me, ¿sabes qué? anda a seguir tomando café mejor. Eh, para mí, un placer venirlos a saludar. Mañana no sé si mando al formal o seguimos aquí nosotros los eléctricos aquí les vengo a dar buenas vibras o les mando al Edgarito que es formal ustedes mandan, comenten acá a quien quieren eh, yo me voy, la idea es conectarnos aquí aprender las bases, ya lo he dicho un montón de veces esto es mucho más complejo en esto es mucho más complejo entonces a medida que usted vaya avanzando a medida que usted vaya creciendo en esta carrera entonces usted va a ir, eh, esa, ese conocimiento va a ir queriendo más y queriendo más y queriendo más, pero todo tiene un principio. Para los ingenieros de la NASA ahí que se enojan por la forma de cómo yo explico algo, recuérdese que usted también un día no sabía nada y quiso que le explicaran de forma sencilla para entender. Eh, aquí nadie sabe más que nadie, yo aprendo de ustedes, yo aprendo de todo mundo, sigo a muchos canales, pregunto a muchos colegas. Eh, me enseñan, yo sigo aprendiendo y haga lo mismo usted, aprenda, sea curioso. En Guatemala lo curioso le decimos, sea metido, pregunte, porque es la única forma que va a aprender, siendo curioso, eh, no teniendo miedo a decir, ay, lo voy a matar, no, de aprenda, practique, practique, estudie, ¿ok? Entonces, para mí, señores... Cuídense muchísimo, un placer venirlos a saludar esta mañana de viernes 31 de julio, toca pagar la renta, así que ahorita voy a ir a hablar con mi esposa a ver si tenemos para pagar la renta aquí en Guatemala, pagar el internet para poderlos saludar el día de mañana. Cuídense muchísimo, nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal, díganle a sus amigos que el garito va a venir mañana el el garito serio le voy a mandar mañana porque yo ya mucho mucho café Ok, pues cuídense mucho que tengan un excelente viernes mañana les voy a dar información de los de las inscripciones del lunes para los que quieran participar eh, bienvenidos ah, algo que se me olvidaba antes que antes que me vaya es antes que me vaya eh, Quiero felicitarlos a todos los que tomaron el examen, a todos los que hicieron el, el, el certificado y quiero poner un paréntesis así grandote ahorita acá para hablar un poquito de eso. Para mí el certificado, más que, más que ustedes eh, digan, ah, yo ya puedo reparar celulares porque tengo un certificado, eh, la idea del certificado es premiarlos a ustedes y motivarlos. Esto, el certificado es... Eh, la verdad que hay que ser agradecidos, yo es una forma de agradecerles a ustedes el apoyo, una forma de decirles eh, sigan adelante, una forma de decirles esto es un comienzo. Eh, muchas personas, créanme que eh, no tienen la posibilidad de tener un cuadro con un certificado, muchas personas están comenzando, muchas personas están... Eh, no pueden ir a tomar un curso, no tienen los recursos para pagar. Entonces, esto es para motivarlos a ustedes, para los que son primer certificado, eh, decirles que es un camino largo, pero un camino que vale la pena. Yo ayer eh, eh, vi un mensaje ahí de una persona diciendo, ay, que ahora hay muchas personas con certificado y van a, van a decir que son técnicos. O sea, a esa persona le digo que, que abra un poquito la mente, que, que cuál es el miedo, ojalá, ojalá, y, y lo digo enojado, ojalá, y aprendan un montón y le van a poner tiendas a la par con un mejor servicio. ¿Por qué? Porque me enoja eso porque eh, en teoría eh, esto surgió espontáneo y es parte de agradecimiento de parte de nosotros, de parte del equipo mío. Para todas esas personas que se quieren motivar, eh, esto fue, ustedes saben que fue un curso que a pesar de que es bastante básico, hay muchísima información. Yo he recibido correos de muchas personas que, que ya están reparando, que han hecho 50 dólares gracias a, a porque subí un video de cómo encontrar una fuga en esa clase. Entonces... Tómenlo como una motivación, eh, los felicito muchos a los que ya tienen el certificado. La verdad que me alegra muchísimo eh, haber contribuido. Se entregaron más de 12 mil certificados. Se inscribieron en la plataforma más de 20 mil personas. Más de 20 mil personas se entregaron más de 12 mil certificados. Esto es un paso. Esto no se queden aquí. Síganse capacitando. Yo, como les digo, eh, tengo muchas historias, muchas eh, anécdotas, muchas, eh, muchas eh, historias ahí que mañana les voy a empezar a presentar algunas, donde hay personas que antes, por ejemplo, tengo una historia de un alumno que se dedicaba, por ejemplo, a vender eh, trigo y hace dos años empezó a hacer celulares, ahorita está abriendo su segunda tienda, repara placas, le mandan equipos de toda Argentina y está reparando. Entonces, así como a muchas personas les ha cambiado la vida, así como a mí me ha cambiado la vida en mi taller cuando yo me empecé a reparar placas, los, la reparación, eh, los ingresos de mi taller fueron muy grandes. Eh, la verdad que así como le ha cambiado la vida a muchas personas, también quiero que usted se la cambie, que usted le saque provecho a esto. Ahora los técnicos de celulares ya no solo somos antes. ¿Se recuerdan cuando veníamos de activar teléfonos CMA? Yo tengo 14 años reparando celulares. Yo me acuerdo de estar activando teléfonos Sanjo, de estar reparando Startac, de estar después, empezaron la serie de los Motorola, donde empezamos a cambiar flex de K1. ¿Quién se recuerda cambiar un flex de un U6? El que cambiaba un flex de U6 hace unos 13 años atrás era porque era bueno después eh, soldar micrófonos. Eh, Venimos todo esto y ahorita ya lo que es cambio de piezas se está quedando eh, un poquito como que ya muchos lo aprendieron entonces den ese paso y aprovechenlo eh, hay que ser agradecidos hay que hacer un buen trabajo hay que ser siempre honestos siempre eh, yo les voy a contar una historia luego de cómo eh, una un cliente me dio una lección a mí para jamás nunca volver a mentir a un cliente en el sentido de que yo no mentía por quedar, eh, por mentir porque estaba haciendo algo malo, sino que mentía porque quería quedar bien. Tal vez yo decía, mire, le estoy consiguiendo el repuesto, ya viene, ya viene, y tal vez yo iba de buscarlo y no lo encontraba. En vez de ser honesto y decir, mire, señor, eh, fíjese que no encontré el repuesto, aquí está su teléfono, quiere que me dé más tiempo, con mucho gusto. No que ya viene, en, ya viene en camino, ya viene en camino. Entonces. ¿Por qué les digo esto? Es porque el certificado para mí es una muestra de agradecimiento para ustedes. Yo hace mucho, hace atrás, hace un par de años, estuve también en donde yo no tenía para comprar un microscopio y cositas así. Entonces, ah, ya voy a llorar. Gracias, ¿eh? se los agradezco muchísimo. Sigan adelante. Eh, échenle muchísimas ganas que esto no se quede aquí. Eh, la verdad que... Eh, Aprendan, aprendan muchísimo, ¿ok? Aprendan muchísimo, salgan adelante y vieran que esto les va a ayudar muchísimo. Ahora me voy porque ya se está descargando la cámara y si no sigo llorando me voy a... Voy, se me van a cortar las palabras. La verdad que eh, les agradezco todo el apoyo. Eh, muy contento de todos esos certificados que se entregaron y para mí es un placer haber contribuido en motivarlos y que esto eh, siga, que esto sea el principio para muchos, ¿eh? que esto sea el principio para muchos y que sigan adelante, ¿ok? Entonces, me voy, ahora sí porque ya lloré. Oh. <laughs> Motívense, sigan adelante y ya y aprendan, esto les va a ayudar mucho, ¿ok? Adiós, me voy. Me voy porque mi esposa me va a decir: si sí, sos chillón. Voy a preparar más café, ¿ok? Bueno, saludos a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Yo me voy.